Pero, ¿cómo se pueden reducir los elevados precios de los carburantes? La clave está en las gasolineras. Hay cuatro grandes tipos de estaciones de servicio sobre las que actuar. Primero, las que son propiedad de las petroleras dominantes. Suman el 35% del total. Y Mr. Jack con la gasolina. En segundo lugar, tenemos las que están asociadas con las grandes. Son alrededor del 26%. A simple vista son iguales que las primeras. Mismo nombre, misma imagen corporativa. Pero no pertenecen a ellas. Solo se asocian temporalmente. Lo llaman abanderarse. Que una petrolera te va a poner la imagen en tu estación de servicio y tú le vas a comprar en exclusiva a esa petrolera. Antes, el precio de venta de la gasolina en todas ellas los fijaban las petroleras propietarias. Ahora el gobierno lo ha prohibido para que puedan competir entre sí, aunque solo afecta al 78% de estaciones de servicio asociadas. Todos estos contratos lo que tienen que hacer es desaparecer. Y cuando desaparezcan y pongamos el margen en el otro lado y sean la libertad de fijar los precios, la tengan los empresarios, los 4.000, los 5.000, los 6.000 empresarios, ya verá usted cómo hay competencia. Creemos que los efectos de esa ley va a ser muy condicionante. El tercer tipo de gasolineras que hay en España son las de hipermercado, como las de Alcampo, Carrefour, Eroski o Leclerc. Llegan a ser hasta 10 céntimos por litro más baratas. En España solo representan el 3% del negocio, en Francia el 60%. Allí la gasolina antes de impuestos es un 8% más barata que en España. Nuestro gobierno quiere importar ese modelo y esos precios. Por eso da todo tipo de facilidades para instalarse a esas gasolineras. Ellos, su negocio no es el de vender gasolina. Eso es un incentivo que ofrecen a sus clientes, pero realmente el margen de beneficios en ese rango, en esa actividad, es muy escaso. Y en el último grupo de gasolineras que hay en España están las libres. Son el 18%. Estaciones que no dependen de ninguna petrolera. Libre, libre, quiero ser. Antonio Nieva es propietario de una de ellas, Setor. Vende más barato que sus vecinos más grandes. En el caso de la diésel, hasta 10 céntimos menos. Hemos quitado una serie de costes de publicidad, de propaganda, de descuentos, de regalos, de viajes, y hemos traducido esos descuentos directamente al precio del surtidor. Es una filosofía diferente de comercialización. Entonces, esto nos permite ser más baratos. ¿Y qué pasa con la calidad de la gasolina? ¿Es igual en las grandes marcas que en las independientes? Antonio nos cuenta que él le compra el carburante directamente a las grandes por un precio más bajo. Las mismas petroleras que venden su gasolina más cara en la estación de enfrente se la venden más barata a Antonio o a Carrefour. Y ellos, a su vez, más barata a los conductores. Sacan unos productos contra unas especificaciones que son las que marca el ministerio, que hay que cumplir en cuanto a la calidad de los productos. Pero esa categoría, esas especificaciones mínimas que hay que cumplir, los operadores nuestros, las grandes marcas, las mejoran. Hay un mercado que compite muy fuerte entre todas, y ahí compite también Repsol, y compite Cepsa, y compite BP. Ese es el mercado que ellos llaman extrarred. Y compiten de una manera muy fuerte y con unos márgenes muy bajos. Este modelo de gasolineras libres también le gusta al gobierno para bajar los precios. De hecho, las grandes petroleras no pueden abrir nuevas estaciones de servicio en algunas provincias hasta 2018, por estar en posición dominante. En cambio, las de hipermercado y las libres tienen facilidades para abrir. Pero todas esas son medidas, digamos, a largo plazo. Además, está viendo que no todas ellas están dando un resultado inmediato, pero mientras sigan los mismos actores con el mismo poder de mercado y controlando como controlan todo ese segmento, pues va a ser muy difícil que realmente disfrutemos de una competencia real. Y sobre todo, los precios están tan distorsionados debido a la elevadísima carga fiscal que soportan las gasolinas, que el hecho de que se introduzcan nuevos operadores en nada o en poco repercute en el precio final para el consumidor. Realmente es un mercado que está cautivo, pero cautivo por culpa del intervencionismo público.